la despedida de Campazzo con la camiseta de Peñarol, la despedida del pequeño gran héroe, del superpibe. Mírenlo, reténganlo, guárdenlo en su memoria. Señoras y señores, Campazzo con 8 puntos en este cuarto está levantando su mano para decirle a toda la familia Mil Rayitas gracias, para decirle a toda la nación de Peñarol de Mar del Plata, volveré y seré millones, sobre todo eso, si anda por los lares de la NBA. Seguramente habrá un segundo capítulo para que Campazzo pueda volver a correr por esta cancha sudando esta camiseta. Pero acaso si eso no sucediese, estaremos delante de un pequeño gigante fenomenal que sumará el cuarto título de liga si lo lleva de la mano a conquistarlo precisamente allí a la vera del río Paraná. Últimos 19 segundos del partido y construye el portal Facundo Campazzo, el portal que construyen los grandes, ese por donde se pasa y luego ya no hay más retorno, se eterniza, queda por los siglos de los siglos parado en las páginas doradas de la historia deportiva de la ciudad y de Peñarol de Mar del Plata, y acaso también de la República Argentina. Allí está ese pibe que humildemente fue creciendo a las manos del Negro Echeverría y por cierto también a los consejos de Tato Rodríguez y de todos sus muchachos. Alguien algún día podrá contarle a sus nietos, a sus hijos sentados en la falda, yo lo vi jugar a Campazzo, y le pasará los videos, y de esta manera entonces intentará ponerle una cuestión épica a la historia. Lo faulean, lo cortan a Campazzo y Casalánguida se vuelve loco a la hora de los empujones, tanto de Romano, de Brusino, no sé, creo que no está como de acuerdo en cuanto a lo que los árbitros han cobrado. El partido, mientras tanto, es 91-88. Me detuve, me dejé volar, me dejé ir, me permití la despedida de Campazzo, porque me parece que es superadora a lo que va a suceder en instantes nada más. El propio Campazzo vuelve a conquistar un simple desde la línea de los libres, teniendo en cuenta el peso de todo lo que Campazzo le ha dado a Peñarol de Mar del Plata, me importa un carajo el cierre del partido, porque obviamente Campazzo, a pesar del triple de Quinteros a falta de 10 segundos, que pone el partido otra vez 93-91, es el hombre que para mí ocupa el protagonismo de la noche, porque lo llevan otra vez a la línea, porque lleva ya casi 10 puntos consecutivos, rubricando la victoria de Peñarol de Mar del Plata, que lo deposita otra vez en la puerta del cielo. 93-91 gana el equipo dueño de casa y Campazzo anota uno más. 94-91 dice el placar, pero el corazón, la mente de la gente de Peñarol dice Campazzo. Se planta el nene desde la línea de sentencia para poner otro punto más, que ya prácticamente firma la victoria. 95-91 para Peñarol de Mar del Plata, que va en procura de otra final. Quinteros a la carrera, tira para tres, la cachetea Gutiérrez y el que la tiene es él. Campazzo, puño apretado para que la noche en la madrugada de Mar del Plata sea un rugido mil rayita. La foto es la de Gutiérrez abrazado a Campazzo, besándole la frente, acariciándole la cara. Todos van como a tocarlo, como a diciéndole, dame un poco de tu bendición, déjame llevarme a algo de tu gran, enorme, fantástico talento. Todas las manos, todas, lo abraza su equipo, lo abraza el calor popular. Baja de los cuatro costados del polideportivo la caricia eterna para el gran Facundo Campazzo. Ganó Peñarol 95-91 y de su mano para ir buscando las puertas del cielo. Nac, nac.